Con el permiso, ciudadano gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, contador público Carlos Manuel Joaquín González. Del magistrado Hayden José Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo. Del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México en la República, como representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De la ciudadana Mara Lezama, gobernadora electa de nuestro estado, Quintana Roo. Compañeras y compañeros del Honorable Congreso del Estado, ciudadanos y ciudadanas, amigas y amigos de Quintana Roo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 66 de la fracción décima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien expresar consideraciones generales al sexto informe de gobierno presentado por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado. La rendición de cuentas es un ejercicio de profundo contenido republicano, de fortalecimiento de las instituciones y de transparencia en su interrelación con la sociedad. El acto que hoy nos reúne en este recinto no se reduce a una mera ceremonia protocolaria. Constituye una reafirmación de la voluntad de informar y una convocatoria a evaluar y revisar lo que se ha hecho, lo que se ha hecho bien y lo que se puede hacer mejor. En lo interno, el documento que hoy hemos recibido del señor gobernador será tornado para su análisis correspondiente, para que cada diputada y diputado de esta 17ª legislatura conforme su propia valoración y conclusiones del mismo. En un régimen republicano como el nuestro, el espíritu revisionista debe ser la constante. El informar es una obligación de los gobernantes y la revisión de las acciones de gobierno es un deber de todo ciudadano. Este último informe sobre el estado que guarda la administración pública de la entidad refleja, sin lugar a dudas, un tramo inédito en la historia de Quintana Roo, debido a su complejo contexto local, nacional y mundial. Y justamente en ese contexto, señor gobernador, con el que analizaremos cuidadosamente el documento que nos hizo entrega, lo haremos con el conocimiento pleno de que el último tercio de su gobierno lo desarrolló bajo condiciones históricamente difíciles y que en cada una de sus decisiones privilegió la buena intención. Sabemos del esfuerzo que se realizó juntos con los demás órdenes de gobierno y los poderes del Estado para enfrentar una pandemia que paralizó durante meses nuestra economía, que enlutó miles de hogares y que representó un reto extraordinario, no visto en varias generaciones. En nuestro estado, al igual que en todo el país y el resto del mundo, aún persisten los efectos de la crisis sanitaria y económica, más graves del último siglo, que removieron los cimientos del orden mundial y obligaron a replantear concepciones, prioridades y estrategias para acometer las nuevas realidades. Ha sido también una etapa en la que la conjunción de esfuerzos para impulsar la reactivación económica y social ha estado amenazada de manera incesante por el flagelo de la inseguridad que a todos lastima
y por la ambición desmedida que basa su emprendimiento en el empobrecimiento de los que menos tienen. Pero también ha sido una etapa que ha puesto a prueba nuestras capacidades y nuestras competencias para dar lo mejor de nosotros mismos, para reencontrarnos con lo que nos une y nos da cohesión, como el gran pueblo que hemos sido y que somos, para reconstruir nuestro tejido social e imprimirle toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad y toda nuestra vocación a la construcción de la cultura de la paz como cimiento para la edificación de un futuro promisorio. Señor gobernador, vemos en usted a un quintanarroense que puso su esfuerzo para rescatar al Estado del proceso de acelerada descomposición institucional en el que estaba. Pero el quehacer público es una tarea inacabada, y por ello, sobre los cimientos del cambio que usted promovió, se empezará a construir una transformación para poner a Quintana Roo y a los quintanarroenses en el lugar que se merecen. La pandemia nos puso ante días difíciles de dolor, de duelo, que nos han hecho ver lo endeble que puede ser la salud, el trabajo y los proyectos que un día nos trajeron a esta tierra y nos hicieron soñar con un mejor futuro. Todos los huracanes, la inseguridad, el sargazo y otras condiciones generadas por la naturaleza o por el hombre que impactan en nuestra principal actividad económica, pueden ser enfrentadas con relativo al éxito y la reactivación de la actividad, que es casi inmediata. Somos un Estado resiliente que se ha recuperado una y otra vez de los golpes de la naturaleza, de los flagelos políticos y sanitarios. Como quintanarroenses, hemos salido adelante, trabajando en equipo, y lo seguiremos haciendo por el profundo amor que le tenemos a nuestro Estado, a nuestro querido Quintana Roo. Amigas y amigos, este acto encarna sueños y simboliza aspiraciones democráticas de las y los quintanarroenses. Aquí desembocan y toman nuevo cauce luchas perseverantes que alimentan las esperanzas de todas y todos quienes aspiramos a vivir en paz y tranquilidad, sin que nadie y nada merme nuestras libertades. Aquí se reafirma la esperanza de una transformación que nos conduzca a la instauración de mejores condiciones de vida, de justicia, de igualdad y de equidad entre las personas. Juárez afirmaba: mi conciencia me dice, debo afrontar todas las dificultades, porque esa es la obligación que el voto popular ha querido imponerme. Es la voluntad ciudadana la que nos ha traído a este recinto. Por determinación de los electores, todas las diputadas y todos los diputados, sin importar orígenes o partidos, representamos a nuestras comunidades. Asumimos, por ende, el compromiso de honrar nuestro encargo actuando en todo momento con probidad y apego a nuestro mandato y en la perspectiva de los grandes intereses de nuestro Estado. Debemos empeñarnos en que la racionalidad y la tolerancia normen nuestra conducta, en que la nueva 17ª legislatura sea conocida por la seriedad de sus trabajos, el rigor de sus deliberaciones y la calidad de sus decisiones. Debemos comprometernos sobre todo en mantener la más amplia, plural y cotidiana relación con la sociedad y sus organizaciones. Seamos el vínculo primordial del ciudadano con el Estado. La relación entre las instituciones
habrá de caracterizarse por una genuina y eficaz cooperación a fin de cumplir responsablemente la función legislativa. La 17ª legislatura es depositaria de las decisiones adoptadas mayoritariamente por los ciudadanos el pasado 5 de junio. La principal es poner en marcha sin titubeos la ruta de la transformación en nuestro Estado, haciendo a un lado viejos resabios que aún prevalecen en las formas de hacer política y de ejercer el gobierno, que han servido para todo, menos para satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Este Congreso es el ámbito del que habrán de surgir la certeza jurídica y la confianza de los ciudadanos en el poder público. Habremos, por ello, de ejercer con rectitud y objetividad nuestras facultades en materia de control, vigilancia y rendición de cuentas. Debemos asumir que el pueblo votó en favor de una política económica y social que haga posible una mejor seguridad pública, una mejor distribución de la riqueza y la promoción decidida del crecimiento y el empleo en favor de una verdadera integración entre el sur y el norte, que no puede seguir esperando. Mostremos a todos y a todas que somos capaces de edificar en la fraternidad y con el arma suprema de la razón una patria chica para todas y todos. Porque los quintanarroenses somos un pueblo progresista, vigoroso, con grandes ideales, cada vez más participativo y propositivo. Estamos listos para impulsar la profunda transformación que demanda Quintana Roo de la mano de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de nuestra gobernadora electa, Mara Lezama. ¡Viva Quintana Roo!